Ese es mi favorito. Me hace brillar los ojos. ¿En serio? Cuestan la mitad si compras dos. Wow. Tú de nuevo. ¿Es tu tienda? No, es de mi padre. Ah. ¿Cuánto vale? Serían 800 rupias. ¿800 rupias? Bueno, para ti 550. Increíble. Dime, ¿tu padre suele dejarte aquí sola? No, él se fue a luchar con los rebeldes. Ah. El ejército indio lo reclutó, ¿verdad? No, se ofreció como voluntario. ¿En serio? Bueno, si pudiera elegir, no te dejaría aquí sola. Bien. Aquí tienes 300. Tengo un mejor trato. 400 rupias más el Ganesha. No quieres esto. Está roto, ¿ves? ¿Acaso no conoces la historia? Ganesha luchó contra Pashurama mientras custodiaba la puerta de su padre. Sí, para defender el honor de su padre Shiva. Y le cortaron el colmillo en la contienda. Interesante. Como sea, no está a la venta. Justo a tiempo. Bueno, mira. 600 rupias. Quédate con el cambio. ¡Ey, espera! ¡Ey! ¡Necesitas una guía! ¿Eh? ¿Y eso cuánto me costaría? Mi hermana me necesita. ¿Cómo conseguiré comida? Debo subir a ese camión antes de que parta. Bueno, tu Ganesha. ¿Cuánto quieres por él? No se vende. ¿Qué? No lo tomes a mal. Tienes una técnica de sangre. Pero devuélveme el Ganesha. Por favor. Bien. Un premio al esfuerzo, niña. Está prohibido cruzar el puente. Es muy peligroso. Escucha, niña. Fue muy divertido. Pero necesito que te hagas a un lado. Tengo una cama libre en la tienda. 300 rupias. Es el mejor precio en toda India. Bueno, no, gracias. Debo subir ese camión. Es una mala idea. Los rebeldes lastiman a la gente. Escucha. Necesito ayudar a mi amiga, ¿sí? Te diré algo. Cuando regrese, la pizza irá por mi cuenta. ¿Trato? Hecho. Bien. ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Señor! ¡Espera! ¡Señor! ¡Oh, Dios! Mi papá, estábamos comiendo helado y ahora no lo encuentro. No puedo volver a casa sin él. Está bien. ¿Qué sucedió? Estaba parado por ahí. Hablaba con el hombre, di la vuelta y había desaparecido. Ahí está. Muchas gracias, señor. ¿Qué
Bueno, puerta roja. ¿Nada más? Mejor que nada. Aquí vamos. Solo es una zona de guerra. Nada que no puedas manejar. Malditos espías. ¿Qué? No. Por ¡Calla! Favor. ¡Ah! ¡Miente! ¡No! ¡Sube acá! ¡Prisa! ¡Se equivocaron de hombre! ¡Hágan de aquí! ¡Adelante! ¡Pasa! ¡Ahora! Eso creo que no tengo opción. ¡Ey, espera! ¿Por qué tan apurada? ¿Cómo sé que no estás contrabandeando algo aquí? Brazos arriba. ¡Ey! Es peligroso andar tan tarde. ¡Ey! ¿Dónde vives? ¿Qué? ¿Eres sorda? ¡Responde! Dije, ¿dónde vives? Por Arafta. Estoy ocupado con algo. ¿Puede esperar? Sí, señor. Nos vemos adentro. Entendido. Tú, conmigo, a la ametralladora. Señor, ¿qué hay de ella? Déjala pasar. Ya lo oíste. En marcha. Por suerte para ellos, tengo que irme. Puerta roja. Lista. Por aquí no.
fuego? No fumo. Eres un inútil. Si no lo puedo vender, no lo quiero. Acaba en una hora. ¿Puedes dormir en el camión? No, gracias. ¿Ese es el último? Casi. Hay un par más en el callejón. ¿Nos vamos esta noche? No puedo esperar. Me cansa esta gente. Muy bien. Satisfice una semana. Otra semana en este nido de ratas. Recuerda el gran objetivo, hermano. ¿Aún tienes esa botella de arrak de coco? Puede ser. ¿Cuán valiosa es para ti? Está justo a tiempo. No es suficiente. Loto rosado. ¿Qué significa eso? Pronto dejarán de pensar lo mismo. Seguro. Ay. El ejército indio no bromea. Uno era el almacén y el otro... Estás en el lugar equivocado, niña. ¿Qué demonios? Ahora te tengo. Llegas tarde, Fraser. El gusto es mío. ¡Ellos eliminaron el primer escuadrón! ¡Ah!
¿Y qué diablos fue eso? Pensé que eras una profesional. Deberías relajarte. Vivirás más. ¿Relajarme? Me costó semanas rastrear a Saf. Es más impredecible que nadie. Es como cualquier otro soldado sin guerra. No, no lo conoces como yo. Siempre está cambiando de ubicación y rutina. Nos conviene evitar riesgos innecesarios. ¿Nos? A ver si soy clara. Este es mi trabajo. Si quieres tu parte, jugarás con mis reglas. ¿Qué dices entonces? Es el que tiene barba. Así se habla. Qué guapo. ¿Te gustan los psicópatas? Nadie es perfecto. ¿Y el campamento? Último piso, balcón. Muy bien. Hagámoslo. Tenía una ruta planificada, pero ahora van a estar buscándonos. ¿Qué sugieres? Pensaré en algo. Vamos, te empujaré un poco. Eso es. Gracias. ¡Sígame! Allí, no estuvo tan mal. ¿Y ahora? Paciencia. Aquí arriba. ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, cielos! ¡Fraser! Aquí arriba. ¿En serio? ¿En serio? Cuidado con esta. ¿Garantizas que es seguro? No. Vamos. Por aquí. ¿Sabes que nos estamos alejando de la guarida de Asaf? Sí. Vamos por el camino largo. Ahora veo por qué siempre llegas tarde. Recibido, cobra uno. Ve al loto rosado. Tenemos actividad. Cambio. Maniobra adecuada. Bien. ¿Hacia dónde ahora? ¿Arriba? Está bien. Solo busco otras alternativas. Siéntate. Ya.
Sí, sin duda está a la altura de su reputación. Y evitamos las cajas a partir de ahora. Bien, buen trato. Mira arriba. ¿Qué fue? Mierda. Pura tía fría. Baratijas de oficina si las quieres. Siempre aplastando en el trabajo. Sí. Un problema menos. Está justo arriba. ¿Ves? No estuvo tan mal. Para nada. Solo tomar un momento. Eso sirve. Hallemos el disco. Muchas gracias. Cuídanos la espalda, ¿sí? Sí. Dios, es como andar por una tienda de antigüedades. Ha sido un hombre muy ocupado. ¿Cuánto crees que valga todo esto? Suficiente para mantener a sus insurrectos por mucho tiempo. Nadie lo echará de menos. Tomaré esto prestado. Fraisa, ven aquí. Esto se ve prometedor. Está cerrado. No por mucho. ¿Qué era ese mapa? Gats del Oeste, territorio Hoysala. Mierda. No, está bien. Nada que ya no supiéramos. Mierda, hora de irnos. Nadine, Ross. Qué sorpresa más agradable. Cuidado, hermanos. Esta tigresa tiene garras. Asaf. Tantos años. Y no has envejecido ni un poco. Qué bueno eres. ¿Estás buscando trabajo? Oí que Shoreline tiene un nuevo jefe. Un pequeño contratiempo.
Nada que no pueda manejar. Por supuesto, claro. Una pena igual. Nos vendría bien alguien de tu calibre. ¿Por qué estás aquí? Y esta no es tu área de especialidad. Es una linda colección, lo admito. Chloe Fraser, coleccionista de antigüedades. Una ladrona. ¿Trabajas para una ladrona? Señor, tenemos un problema. Señor, el luto rosado. ¿Qué? Alguien acabó con todo el equipo. Cambio. Ahí estaré. El disco. Ah, sí, hablando de eso. Al comienzo, pensé que era solo un rebelde común. ¿Ah? Pero has logrado encontrar el Imperio Hoysala. Nada mal. Su tesoro más grande, el colmillo de Ganesha, ese no es un hallazgo fácil. ¿Qué estás haciendo? 3 invasiones persas, 3 guerras diferentes y después de tantos años, nadie lo ha encontrado. Estamos cerca. Estás perdido. Y tu única oportunidad de llegar a conocer su ubicación es a través de alguien que pueda ayudarte a descifrar este artefacto. Alguien con un gran conocimiento de la sociedad, Hoysala. Exacto. Una experta en su cultura e historia. Lo que cobro es razonable. Un parásito que se aprovecha de nuestra lucha para llenarse los bolsillos. ¿Así que es un no? Suena como un no. Tienes agallas. Me gusta eso. Pero ya no necesito supuestos expertos. Dispárenles. Tiren sus cuerpos al río. No hará falta. ¡Lo haremos nosotras! ¡Marsella! De ocurrir ahí. Confuso pero efectivo. Estabas por traicionarme, ¿no? Se llama improvisar. Dios, ¿y ahora quién es la aficionada? ¿Qué diablos quiere decir eso? Que dejaste que Asab nos tomara por sorpresa. Empiezo a preguntarme si mereces tu mitad. Lo sabía. Ibas a entregarme. El lobo pierde el pelo, no las mañas. Tú no sabes nada sobre mí. Te lo advierto. El último en traicionarme terminó muerto. Ahí tienes el río. Sí, y más vale que tu hombre esté ahí. ¡Mierda! Sí, bueno, hora de irnos. ¡Vamos! ¡Detrás de ti! Entonces, será peligroso. ¡Te tengo! ¡Gracias! ¡Vamos! Sí, sigue caminando. ¡Cuidado! Estaba esperando. Por amor a Dios. Me veías venir. Ustedes son unos debiluchos. No es momento de darse. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Estoy bien!